Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este jueves de Bolsa Online. La realidad es que ya es el último jueves de Bolsa que tenemos de este 2020. Ya estamos preparando la nueva temporada para el 2021. Pero por lo pronto, para cerrar con un tema que nos han pedido en muchas ocasiones y que nos preguntan, ¿se puede invertir en futuros? ¿Y qué ventajas tienen los futuros sobre los ETFs? Y para ello, pues hoy nos acompaña justamente Aaron Brenner. Él es subdirector de operaciones del mercado mexicano de derivados, MexDer. ¿Qué tal, Aaron? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Hola Alberto, muy bien, muy buenas tardes, gracias. Oye, pues gracias por acompañarnos y justamente con este tema de que hemos titulado en este jueves de Bolsa Online, Futuros versus ETFs, ¿en qué invertir? Creo que ahí con tu experiencia que tienes, pues podremos dar respuesta en qué invertir, si en futuros o en ETFs, si se complementan y qué ventajas tienen unos sobre de otros. Y si antes de empezar, pues bueno, vamos a platicar un poquito de tu experiencia, Aarón. Como lo mencionaban, Aarón es que desempeña como subdirector de operaciones del mercado mexicano de derivados, MexDer, el cual pertenece al grupo Bolsa Mexicana de Valores. Está a cargo de la operación de futuros y opciones del S&P, BMV y IPC y de acciones individuales del mercado mexicano, así como de futuros del dólar, M bonos y swaps de TIIE. Cuenta con 10 años de experiencia en el sector financiero, trabajando en las mesas de operación de BBVA Bancomer y de MexDer. Y durante 5 años también se desempeñó como profesor de la Universidad Anáhuac, impartiendo la materia de derivados financieros en las licenciaturas de actuaría y de finanzas. Es licenciado en actuaría y tiene un máster en finanzas por la Universidad Anáhuac. Ha tomado diversos cursos especializados en evaluación de opciones, volatilidad y trading. Además, cuenta con la certificación de asesor en estrategias de inversión por parte de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, AMIB. Aarón, pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos y adelante con tu presentación. Después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas a través del chat. Así aquellos que ya están interesados pueden ir dejando sus preguntas justamente en el chat que está habilitado. Y después de la presentación de Aarón, pues vamos a dar salida a las inquietudes que tengan. Adelante, Aarón. Perfecto, gracias Alberto. Pues bueno, efectivamente hoy les voy a platicar de un poco el mercado de derivados, ¿no? Vamos a empezar para que tengan una idea sobre el funcionamiento, qué son los derivados, cuál es su principal función, para qué sirven, qué tipos de derivados existen. Y posteriormente vamos a hablar un poco también de los ETFs, que son un instrumento que está muy de moda en el mercado de contado. Y vamos a tratar de hacer un comparativo, un pequeño análisis de cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos. Además, vamos a tratar de entender que no son una competencia, sino que uno nos puede ayudar para hacer estrategias de inversión el uno contra el otro. Entonces, más que verlos como competencias, son un complemento. Vamos a empezar definiendo qué es un producto derivado. Es importante entender que un producto derivado es un instrumento financiero y como todo instrumento financiero tiene un precio. El precio de este instrumento financiero se deriva, y por eso viene la palabra de derivado, se deriva del precio de otro instrumento financiero que se conoce como activo subyacente. Es decir, el derivado, el precio del derivado depende del precio del activo subyacente. Vamos a hablar que se establece una relación contractual entre el comprador del contrato y el vendedor del contrato, es decir, es un contrato de compra-venta, en el cual se definen tres principales cosas. Uno, ¿cuándo se va a realizar la compra-venta? ¿No? Es decir, el plazo o la vigencia del contrato. Dos, ¿a qué precio se va a realizar la compra-venta? Y tres, ¿cuánto del activo subyacente va a implicar esa compra-venta? ¿No? Entonces, voy a poner un pequeño ejemplo. Vamos a comprar 10 mil dólares dentro de 6 meses a un precio de 21 pesos por dólar, ¿no? Se establece a través de contrato y con esto ya queda una obligación para el comprador y para el vendedor para realizar esa transacción, esa compra-venta en una fecha futura. Nos vamos a pasar a la siguiente lámina y vamos a tratar de entender ahora qué son los futuros. Los futuros son un tipo particular de derivado. Existen en el mundo de los derivados muchos tipos de derivados, ¿no? Y vamos a hablar de que existen los futuros, las opciones, los contratos de swap. Vamos a enfocarnos hoy en qué son los futuros. Y precisamente son, como lo acabo de escribir, es un contrato que obliga tanto a comprador como vendedor
a realizar una compraventa futura a un precio pactado desde el día de hoy. No importa qué pase en el mercado, no importa qué pase con el precio del activo subyacente en el mercado, una vez que llegue la fecha de vencimiento, existe la certeza de que se va a comprar y se va a vender el activo subyacente al precio pactado desde el inicio. Es decir, si yo pacté que voy a comprar dólares a 21 en mi ejemplo y el tipo de cambio se va a 25, pues yo voy a estar muy contento porque tengo derecho a comprar dólares a 21 cuando en el mercado en 25. Por el contrario, si el tipo de cambio se baja a 18, pues no voy a estar tan contento probablemente porque tengo la obligación de comprar a 21, algo que en el mercado podría estar comprando en 18. Ahora, hablo de estar contento o no tan contento, pero no sabemos qué está pasando del otro lado. Probablemente yo estoy haciendo una cobertura, estoy haciendo una estrategia y yo requiero comprar esos dólares, ¿no? Entonces, al yo necesitar y tener la certeza que necesito los dólares, bueno, me ayuda el contrato para saber a qué precio los voy a comprar desde el día de hoy. En el mundo de los derivados, vamos a hablar de que existen derivados sobre diferentes activos subyacentes. Ahorita el ejemplo que puse sobre una divisa, pero también existen derivados sobre acciones, ¿no? Índices bursátiles, como por ejemplo el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, bonos del gobierno, bonos de oro en Estados Unidos, tasas de interés, como pueden ser la TIIE, los CETES, las tasas LIBOR, y finalmente futuros sobre commodities, que son los commodities, materias primas, el oro, el petróleo, la plata, el maíz, el gas natural. Todos estos instrumentos tienen un precio y el precio se puede mover en función a la oferta y la demanda. Bueno, yo puedo pactar un contrato de futuro que me permita comprar o vender el activo subyacente a un precio pactado desde hoy en una fecha futura. Vamos a pasarnos a la siguiente lámina. En esta gráfica podemos analizar cuál es el perfil de riesgo de un futuro, ¿no? Y la línea azul es cómo le va a ir o cuánto va a ganar o a perder el lado comprador del futuro, es decir, el que está obligado a comprar el activo subyacente. Es decir, que si el precio sube, es decir, se va hacia la derecha en el eje horizontal, yo voy a tener una utilidad, que es lo que se va subiendo la línea azul. Mientras que si el precio del activo subyacente se baja, yo voy a tener, por lo tanto, una pérdida. Al contrario, la línea roja es el perfil de riesgo de la posición vendedora, que la vamos a conocer como posición corta. Vamos a hablar de que el comprador de un futuro es la posición larga y el vendedor de un futuro es la posición corta. Conforme el precio del subyacente se baja, la línea roja empieza a subir y es decir, esto me empieza a generar a mí una utilidad. Por el contrario, si empieza a subir el precio, yo tengo que venderlo a un precio menor que lo que podría estar viendo en el mercado, lo cual me implicará una pérdida. Ahora bien, vamos a hablar un poco de los usos más frecuentes de los futuros, ¿no? Y esto también va de la mano con los usos más frecuentes de los derivados en sí. Y los derivados surgen hace mucho tiempo con la finalidad de ofrecer cobertura de riesgos. Este es, digamos, el principal uso y la principal función que tienen los derivados. Poder tener una cobertura y una sana administración de riesgos, poder proyectar flujos y cubrirme de los riesgos que emanan y que se derivan de las fluctuaciones en los precios de los activos subyacentes. Como les decía, cualquier instrumento cuyo precio se puede mover, eso a mí me puede implicar un riesgo. Por lo tanto, yo puedo adquirir un derivado, un futuro, para cubrir ese riesgo. El segundo uso que tienen los derivados, y no menos importante, es la especulación. Yo probablemente no necesito realizar una cobertura, pero quiero beneficiarme ante un posible movimiento en el precio del subyacente. De esa forma, yo estaría especulando a que va a subir o a que va a bajar a través de un derivado y puedo con esto obtener una utilidad o una ganancia económica. El otro punto que sigue es generar utilidades con arbitrajes. Más adelante vamos a ver un pequeño ejercicio. Un arbitraje lo vamos a definir como una operación simultánea entre dos instrumentos financieros que me generan una utilidad libre de riesgo de mercado, ¿no? Esto quiere decir, no importa qué pase con los precios del instrumento, yo ya sé que voy a obtener una utilidad libre de riesgo.
Los derivados sirven mucho para hacer este tipo de operaciones. El apalancamiento de inversiones, una gran ventaja que tienen los derivados es que, como les dije, dado que la transacción de compraventa no se va a realizar el día de hoy, sino se va a realizar una fecha futura, yo el día de hoy no tengo que tener el dinero para realizar la compraventa. Lo voy a tener que tener más adelante en el tiempo, pero ahorita no lo tengo que tener. Entonces, con eso puedo hacer una inversión con dinero que no tengo, y eso se conoce como apalancamiento, ¿no? Hacer una inversión con recursos que no son míos actualmente. Y finalmente vamos a hablar, y ya enlazándonos con el tema de los ETFs, los derivados también nos pueden servir, los futuros, para construir ETFs apalancados. Seguramente varios de ustedes han realizado inversiones y conocen algunos ETFs que me ofrecen un rendimiento apalancado. ¿Qué quiere decir esto? Que si el instrumento o el índice o el subyacente que replica el ETF se mueve un cierto porcentaje, el ETF apalancado se va a mover potencializado o maximizado ese rendimiento, ¿no? 2-1, 3-1, en algunos casos hasta más. Los derivados nos ayudan a apalancar a los ETFs. Vamos a hablar de las ventajas de los futuros. Principalmente, y uno de los grandes beneficios que tienen los dados, como les decía, es que hoy no tengo que poner el dinero, ¿no? Yo tendré que poner el dinero para comprar ya sea la divisa o ya sea las acciones o el commodity o el instrumento subyacente. Lo voy a tener que comprar en una fecha futura. Yo hoy no lo tengo que tener. Entonces, los futuros y tienen una cámara de compensación de por medio. Ahorita voy a hablar de qué es una cámara de compensación. Para poder adoptar una posición con un futuro, se me requiere que únicamente aporte un margen inicial como colateral, que por lo general ronda entre el 5 y el 10% del importe nocional del contrato. Esto quiere decir, si yo en la fecha futura voy a tener que comprar $10,000, como es mi ejemplo, probablemente el día de hoy yo voy a tener que poner en pesos el equivalente, o en dólares, ¿no? Dependiendo qué quiera poner, el equivalente entre $500 y $1,000 para poder adquirir esa inversión de $10,000. Es decir, tengo que tener un 5 o 10% más o menos del valor nocional del contrato. De esta forma, y es uno de los principales, como les digo, beneficios de los futuros, se optimiza la utilización de capital. Yo hoy no tengo que poner el dinero y puedo usar mi dinero para otras cosas. Puedo hacer otras inversiones, comprar más derivados, comprar más subyacentes o hacer lo que quiera con mi dinero. Y de esta forma estoy apalancando mi inversión. No estoy consumiendo mi propio capital en este momento. Es importante también tener en cuenta que los derivados, dado que hoy yo no tengo que ni tener el dinero ni tener el subyacente para realizar la entrega en caso que yo sea el vendedor del contrato, yo puedo comprar o puedo vender el futuro con la misma facilidad. No necesito un préstamo de valores. Seguramente también ustedes en algún momento han querido especular o han querido jugar a un movimiento a la baja del mercado. Si yo quiero hacer esto en el mercado de contado con una acción o con un ETF, como lo vamos a ver a continuación, yo necesito un préstamo de valores. Necesito que me presten las acciones para poderlas vender en el mercado, esperar a que el precio caiga para yo recomprarlas y devolverlas a quien me lo prestó. Muchas veces este préstamo de valores es muy complicado o incluso costoso, ¿no? Porque quien me las presta no me las va a prestar de a gratis, me las va a prestar a cambio de una comisión. De esta forma, yo con los derivados me ahorro todo eso porque yo puedo comprar o puedo vender el derivado con la misma facilidad sin necesitar de un préstamo de valores. Yo puedo con esto hacer especulaciones o cobertura ante una baja o un alza de los precios de mercado. En términos de comisiones, por lo general, los mercados de derivados y el mercado de futuros, ¿no? Aquí en México, suele ser más barato las comisiones que lo que se cobra en el mercado de contado. Esto es un punto importante que también ayuda y favorece a que las inversiones tengan un mejor rendimiento, ¿no? Cuando yo hago una inversión, también debo de tomar en cuenta las comisiones que me implica realizar esa inversión, porque eso merma, digamos, el rendimiento de la inversión. Entonces, entre menores sean las comisiones, pues mejor va a ser el rendimiento que voy a obtener. Y finalmente les decía de la cámara de compensación, existe una cámara, una contraparte central que actúa como, digamos, contraparte de todas las operaciones que se realizan en el mercado de derivados. ¿Qué quiere decir esto?
que si una de las partes incumple el contrato, la otra parte no tiene nada de qué preocuparse, puesto que la Cámara se convirtió en su contraparte central y va a ser la responsable de pagarle al comprador, al vendedor, la obligación del contrato. Entonces, yo no me tengo que preocupar por si la otra parte va a pagar, si va a poder pagar, cuál es su calidad crediticia. A fin de cuentas, mi contraparte se convierte en la Cámara de Compensación, que por lo general suelen ser contrapartes con una altísima calidad crediticia, ¿no? Esas son, digamos, las principales ventajas de los futuros. Vamos a pasar a esta grafiquita para que entiendan esto que acabo de explicar, el tema de la cámara de compensación y cómo funciona una bolsa. Está la bolsa de derivados, que es el intermediario entre el comprador y el vendedor, y está su mano derecha, que es la cámara de compensación. Todos ellos ponen los sistemas, ponen los contratos, ponen las características de los contratos para hacerlos estandarizados. Y de esta forma, el comprador y el vendedor, lo único que se tienen que poner de acuerdo es en el precio. ¿A qué precio van a querer realizar la compraventa? En una fecha futura, y las fechas ya están definidas también por la bolsa en los contratos del activo subyacente, ¿no? Entonces, es bien importante esto, el entender que está la bolsa y está la cámara de por medio, lo cual elimina o hace que no exista el riesgo de incumplimiento. Este es el esquema de los mercados organizados. Poniendo en el contexto de México, la bolsa de derivados en México se conoce como MexDer, que es una filial del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, y su contraparte, esta mano derecha que les digo que es la contraparte central, la Cámara de Compensación, se llama Asigna, que también es una filial del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Vamos a platicar ahora un poco de qué son los ETFs, ¿no? Hasta ahorita he hablado de los ETFs y probablemente algunos de ustedes no saben qué son los ETFs. Bueno, un ETF, por sus siglas en inglés de Exchange Traded Fund, es un fondo negociado en una bolsa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es un vehículo de inversión que está compuesto de varios instrumentos financieros que son empaquetados, digamos, por un administrador que lleva el fondo. Y ese paquetito se coloca en una bolsa de valores para que se pueda comprar y vender. Es decir, vamos a ponerlo en otras palabras, el administrador del fondo sale al mercado a comprar todos los instrumentos que va a replicar el ETF, los empaqueta y emite una acción o un título referenciado, un título que me da derecho sobre ese canasta de activos que compró el administrador del fondo para que yo pueda estar comprando y vendiendo el ETF y esto me ofrezca, digamos, el rendimiento, el retorno de los activos que componen ese paquete, ¿sí? La ventaja de esto, una de las principales ventajas, es que yo puedo comprar el ETF y de esa forma es como si estuviera comprando de forma indirecta todos los instrumentos que componen el ETF. En otras palabras, digámoslo así, cuando un inversionista adquiere un ETF en una bolsa, es como si estuviera comprando todos los instrumentos que lo componen a través de un único instrumento, lo cual pues facilita mucho la operación. Estos son los ETFs. Y vamos a platicar de las principales ventajas que tienen los ETFs. Como les decía, se puede invertir en una canasta de diferentes instrumentos a partir de la compra de un único instrumento. Yo con la compra de un ETF puedo tener exposición a una canasta de acciones o a una serie de commodities o a una serie de índices o a un índice o a una tasa de interés, ¿no? Probablemente... por decir algo, si yo quisiera comprar o tener exposición al IPC, que es el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, tendría dos alternativas. Una, comprar las 35 acciones que componen el índice, lo cual puede resultar un poco, una, caro, dos, difícil, o tiene un riesgo operativo, ¿no? Y caro me refiero a, bueno, tengo que comprar una cierta cantidad de cada una de las acciones en proporción a cómo pesan dentro del índice. Y la otra, el riesgo operativo es probablemente en lo que compro una, la otra no tiene tanta liquidez o se me mueve el precio. Entonces, yo a través de un ETF que replica el comportamiento del IPC, puedo adquirir la exposición al IPC. Y ese trabajo de comprar las acciones no lo tengo que hacer yo, sino lo va a hacer el administrador del fondo.
El principal ETF que replica el IPC se conoce como el Nasdaq, ¿no? Que es un ETF que es uno de los instrumentos más operados en el mercado de contado, y el administrador de este ETF Nasdaq, que es el encargado de estar comprando las acciones que componen este fondo. A través de un ETF puedo obtener acceso a diferentes mercados y sectores, ¿no? Hay ETFs sectorizados o que me permiten tener exposición a un cierto mercado o a un cierto sector. Por ejemplo, en el caso del S&P en Estados Unidos, es uno de los principales índices de la bolsa de Estados Unidos. Está compuesto por 11 sectores diferentes. Existen ETFs que me replican el comportamiento del S&P, y existen ETFs incluso que también me replican el comportamiento de cada uno de estos subsectores del S&P. Entonces, yo puedo de esa forma hacer una especie de selección de en qué sectores sí me interesa invertir y en cuáles no. El S&P, por ejemplo, es un índice que está compuesto por 500 acciones. Entonces, ustedes imagínense lo difícil que sería comprar las 500 acciones en la proporción y el peso que tienen dentro del S&P, cuando únicamente yo puedo comprar un ETF que replique este comportamiento. Existen ETFs con exposición a diferentes instrumentos, ¿no? Pueden ser a títulos de deuda, a divisas, ¿no? Existen ETFs que replican el comportamiento del peso, del peso contra el dólar o de cualquier otra divisa, índices bursátiles, como los que ahorita mencionaba, y commodities, ¿no? Probablemente si yo quiero tener exposición, por ejemplo, al petróleo, yo no voy a poder comprar petróleo como tal, ¿no? Yo no voy a salir a comprar barriles de petróleo, pero sí puedo comprar un ETF que replica el comportamiento del precio del petróleo. ¿Y quién es quien está comprando el petróleo o el futuro que está dentro de la panza de este ETF? Bueno, el administrador del fondo. Yo no me tengo que preocupar de esa parte. Los ETFs nos ayudan a diversificar los portafolios. Sabemos que una parte bien importante en los mercados financieros y en las finanzas es la diversificación. Entre más diversificado esté un portafolio, más eficiente va a ser en términos de riesgo-rendimiento, ¿no? Si yo diversifico, voy a reducir el riesgo y voy a poder maximizar mis rendimientos. Viéndolo de esta forma, si yo tengo diferentes ETFs, bueno, puedo diversificarme, como decía, en diferentes sectores o en diferentes mercados. Son fáciles de operar, ¿no? Como les decía, se compran y se venden tal cual como compran una acción, así como compran la acción de la empresa que ustedes quieran pensar. Bueno, pueden comprar un ETF, comprarlo y venderlo en la Bolsa Mexicana de Valores, se cotizan todos los días ETFs. Suelen contar con mucha liquidez, se pueden estar comprando y vendiendo fácilmente, hay muchos interesados en adquirir estos instrumentos. Como decía al principio de la presentación, existen algunos ETFs que se llaman ETFs apalancados. Esto quiere decir que ofrecen un rendimiento a favor o en contra, un rendimiento positivo o negativo, que está maximizado o está magnificado con respecto al movimiento del subyacente. Por ejemplo, si yo quiero obtener la exposición al IPC, pero no quiero obtener el rendimiento 1-1 del IPC, sino quiero irme 2-1 el rendimiento del IPC, esto quiere decir que si el IPC sube 2%, entonces el ETF va a subir 4%. Pero por el contrario, si el IPC baja 2%, yo voy a perder, o el ETF se va a mover menos 4%. Es un ETF apalancado. Para construir estos ETFs se suelen utilizar derivados o futuros que están en la panza de este ETF que ayudan al apalancamiento. Otra de las ventajas de los ETFs, se pueden crear y cancelar mediante la entrega o la recepción de los instrumentos que lo componen. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le entrego al administrador del fondo los activos que componen el ETF, el administrador del fondo me puede entregar a mí a cambio el ETF, ¿sí? Esto quiere decir que yo estaría creando ETFs. Y por el contrario, si yo le entrego al administrador del fondo ETFs que comprende el mercado, y él me va a entregar a cambio los instrumentos o los activos que componen el ETF, en el que están en la panza del instrumento. De esta forma, yo puedo estar creando y cancelando estos títulos. Vamos a pasar ahora, no todo es el color de rosa, vamos a platicar ahora un poco de las desventajas que tienen estos instrumentos ETFs. La principal desventaja, como yo lo veo, es que para comprar un ETF se tiene que desembolsar el 100% del capital de la inversión. Como yo les decía, en el caso de los futuros, yo únicamente tengo que poner el colateral inicial que me requiere la cámara, que suele rondar entre el 5 y el 10%. En el caso de los ETFs, yo tengo que desembolsar el 100% del colateral. Perdón, el 100% del capital, desde el inicio, al momento en que yo lo compro, tengo que pagar toda la inversión.
Esto hace que no sea eficiente porque se consume mucho el capital. Ahora, funcionan muy bien, como les decía, para adoptar una posición larga. Si yo creo que va a subir el precio del ETF o va a subir el precio o el valor de los instrumentos que lo componen, puedo comprarlo. Pero ¿qué pasa si yo creo que va a bajar el instrumento o que va a bajar el precio de los instrumentos que lo componen? Bueno, tengo que vender el ETF en corto. Como les decía, hay que pedirlo prestado, venderlo y posteriormente recomprarlo para pagar la deuda. Esto puede ser y tener dos desventajas. Una, como les decía, costoso, porque el que me los presta no me los presta gratis, va a pagar una comisión. Y dos, suele ser difícil porque no siempre voy a conseguir a alguien que me los preste. Muchas veces hay iliquidez en el mercado de préstamo de valores. No es fácil conseguir los títulos para venderlos en corto. Esta es una de las principales desventajas, que solo me sirve para apostar o para invertir hacia un lado, hacia arriba, pero no hacia abajo. Si no cuentan con buena liquidez los ETFs, suelen tener algo que se conoce como tracking error. ¿Qué quiere decir esto? Que no replican correctamente el rendimiento de los instrumentos que lo componen. Imagínense que es un ETF que tiene falta de liquidez, entonces yo con tal de comprarlo, de adquirirlo en el mercado, tengo que estar dispuesto a pagarlo más caro de lo que en realidad vale, ¿no? Y eso va a hacer que mi inversión se dañe, o sea, un rendimiento menor porque estoy pagándolo más caro de lo que en realidad cuesta. El administrador del fondo, este administrador que les digo que es el que hace la chamba de estar comprando los instrumentos que lo componen, cobra una comisión, no lo hace de a gratis, sino que cobra una comisión que en algunos casos puede ser elevada y esto también puede dañar o puede afectar el rendimiento de mi inversión. Luego, lo que les decía, el tema de la creación y la cancelación, muchas veces los administradores del fondo me requieren una cantidad mínima de títulos. Yo no puedo mandarle un título de Naftrack y pedirle que me entregue las acciones. Hay montos mínimos que muchas veces pueden ser montos muy elevados para un inversionista minorista, ¿no? Y otra de las desventajas, y ahora hablando de estos ETFs apalancados, dado que están construidos a partir de futuros, en la panza tienen futuros, uno de los riesgos que tienen, uno de los efectos que tiene el tener un futuro en la panza es los futuros cada día, conforme se acerca la fecha de vencimiento del futuro, va perdiendo valor y entonces el ETF, digamos, tiene un riesgo de que va perdiendo valor conforme transcurre el tiempo. Es decir, no es una buena inversión hacer o comprar un ETF apalancado en el largo plazo. Probablemente en el corto plazo pueden ser muy útiles porque me ayudan a agarrar un movimiento rápido del mercado y obtener un rendimiento magnificado y apalancado. Pero si yo quiero hacer una inversión a largo plazo, el hecho de que tenga el derivado en la panza va a hacer que la teta del derivado, ¿no? Y esto ya a lo mejor metiéndonos en temas un poco más matemáticos, haga que vaya perdiendo valor constantemente. Entonces, no es recomendable hacer una inversión en un ETF apalancado a largo plazo. Hablando un poco de los ETFs, y seguramente muchos de ustedes hacen inversiones en el mercado de contado, hay muchos ETFs populares, y voy a hablar primero de los nacionales, como les decía, el Naftrack, que es el principal ETF que replica el comportamiento del IPC, es el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores. Existen otros ETFs nacionales, como puede ser el Mextrack, que replica otra canasta de acciones mexicanas. Existe un ETF nuevo que es un ETF sustentable o que invierte en acciones de carácter sustentable, que es el ESG Mex. Es un ETF relativamente nuevo que acaba de salir al mercado y permite realizar inversiones en empresas que cumplen con ciertos criterios de sustentabilidad. Existen otros ETFs como el peso track o el dólar track que me permiten hacer inversiones en la moneda, en el peso o en el dólar. Si yo creo que el peso va a subir o el dólar va a subir, yo puedo invertir de forma indirecta en este tipo de movimientos a través de estos ETFs. Existen otros ETFs internacionales como pueden ser el SPY, que es el ETF del S&P, el QQQ, que replica el Nasdaq, que es un índice tecnológico de la Bolsa de Estados Unidos, el DIA, que es un ETF que replica el Dow Jones, el índice industrial de la Bolsa de Estados Unidos. El USO, por ejemplo, es un ETF que replica el precio del petróleo y el GLD es un ETF que replica el precio del oro. Entonces, si yo quiero tener exposición al oro, pues probablemente puedo comprar centenarios, pero probablemente también puedo comprar
este ETF que va a tener el rendimiento del precio del oro. Y finalmente existe esta lista y existen muchos otros más de ETFs apalancados. Voy a hablar de algunos de estos. El Ángel y el Diablo son ETFs que replican el comportamiento del IPC, pero apalancados. El Ángel me da dos veces el rendimiento del IPC y el Diablo me da menos una vez el rendimiento del IPC. ¿Qué quiere decir? Que si el IPC sube 1%, el Diablo baja 1%. Entonces yo puedo... que si creo que el IPC va a bajar, pues puedo comprar diablos para que el ETF, el valor del ETF suba. Estos ETFs están construidos a partir de futuros del IPC, que son negociados en Excel. Existen estos otros ETFs apalancados que vienen ahí, esa lista, ¿no? Que algunos me ofrecen exposición apalancada al S&P, a mercados emergentes, el FAS y el FAZ son la exposición al sector bancario y financiero en Estados Unidos. El GUSH y el DRIP, que me ofrecen exposición apalancada a empresas petroleras y de gas natural en Estados Unidos, ¿no? Cada uno de estos me ofrece rendimientos potencializados al alza o a la baja de este tipo de sectores. Pasando ahora a los ejercicios, vamos a hacer rápidamente este análisis. Esta gráfica es una gráfica extraída de Bloomberg de hace aproximadamente 2 semanas, que fue un día que se movió mucho el mercado, subió. La línea azul que pueden ver ahí es el NAFTRA, que es el movimiento del NAFTRA que ese día, que es el ETF del IPC. Y la línea verde que ven ahí arriba es el movimiento que tuvo el futuro del IPC en MEXER. Como podrán ver, se parecen mucho las gráficas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el precio, como les decía en la lámina 1, el precio del derivado depende del precio de su activo subyacente. Dado que el NAFTRA replica al IPC y el futuro del IPC, su subyacente es el IPC como tal, el índice, se van a mover de forma muy similar. Entonces, yo puedo hacer inversiones para tener exposición al IPC a través de estos dos instrumentos, comprando o vendiendo futuros del IPC o comprando y vendiendo el ETF NAFTRAC. Vamos a platicar ahora de cuáles serían las alternativas para hacer este tipo de inversión. Vamos a suponer que me quiero apalancar, vamos a hacer una evidencia de cómo funciona el apalancamiento. Yo quiero invertir en el IPC, quiero obtener exposición al IPC y tengo dos alternativas, comprar futuros o comprar NAFTRAX. Si yo quiero comprar un futuro del IPC, el nocional de un contrato es 10 veces el índice. El IPC está alrededor de 40 mil puntos. Ahorita ya está un poquito más. Ha tenido una muy buena semana últimamente. Pero bueno, estamos alrededor de 40 mil puntos. Bueno, el nocional es 10 veces ese índice, es decir, 400 mil pesos por un contrato. Como les decía, el margen o el colateral inicial requerido al inicio de mi inversión va a ser alrededor del 8.7% del nocional. Esto quiere decir que son 35 mil pesos que yo tengo que poner hoy. Es decir, yo para hacer una inversión de 400 mil pesos únicamente tengo que poner 35 mil pesos. El resto del dinero, si es que lo tengo, lo puedo usar para cualquier otra cosa. Esto me da un ratio de apalancamiento de 12 veces a 1 aproximadamente, ¿no? Yo por cada peso que estoy poniendo es como si estuviera invirtiendo 12. Por el contrario, en el caso del NAFTRAC, que es un ETF, para adquirir 10 mil títulos del NAFTRAC, yo voy a estar haciendo una inversión de 400 mil pesos. El NAFTRAC está alrededor de 40 pesos, ¿no? Si el IPC vale 40 mil puntos, el NAFTRAC suele rondar alrededor de 40 pesos por un título, por una acción. Esta es una de las ventajas también que tienen los ETFs, ¿no? Como les decía, yo con 40 pesos puedo comprar un ETF, un NAFTRAC, que me va a ofrecer el rendimiento del IPC. Pero si yo quisiera tener las 35 acciones que lo componen, bueno, voy a tener que comprar cada una de estas en la proporción y seguramente me va a costar más de 40 pesos, ¿no? Entonces, yo con 400 mil pesos puedo comprar 10 mil títulos de NAFTRAC y para ello voy a necesitar desembolsar los 400 mil pesos, ¿no? Yo tengo que poner el 100% del nocional de la inversión. Yo no tengo aquí un apalancamiento porque no estoy poniendo un colateral, sino que estoy adquiriendo desde hoy los NAFTRACs. Esto me da un ratio de apalancamiento de 1 a 1. Por cada peso que pongo, es un peso que estoy invirtiendo. Vamos a suponer, en la siguiente lámina, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que estoy adquiriendo las dos cosas, ¿no? Voy a comprar un futuro
y voy a comprar 10,000 Naftrax. Para uno tuve que hacer la inversión de 35,000 pesos y para el otro 400,000 pesos. Vamos a suponer que transcurre el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo, ¿no? Se materializa mi inversión y llegamos a la fecha de vencimiento de mi futuro. Ya llega el día en el que expira el futuro. Y vamos a suponer que el precio del el nivel del IPC en la bolsa, en el mercado de contado, se fue a 41,000 puntos. Subió. Al inicio estaba en 40,000 y se fue a 41,000. Es decir, yo con mi futuro tengo derecho a comprar en 40,000 algo que vale 41,000. Ahora, estos 1,000 puntos que me estoy ganando no me los pueden entregar. Los puntos no son entregables, no son un activo tangible que me pueden entregar. Yo lo que quiero es dinero, son pesos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como les decía, se establece un precio o un valor por cada punto, que en el caso del futuro del IPC es 10 pesos por punto, y eso me lo va a pagar la contraparte perdedora, ¿no? Es decir, el vendedor del contrato, que fue mi contraparte, es quien está perdiendo estos 1,000 puntos y me los va a tener que pagar a mí, que equivaldría a una pérdida, que es para mí una ganancia, de 10,000 pesos, ¿sí? 1,000 puntos se traducen en una utilidad de 10,000 pesos. Ahora, supongamos que ya era efectivamente la fecha de vencimiento del futuro. Ahora el índice está en 41,000 puntos y yo me gané lo siguiente. Vamos a hacer el comparativo, el estadito de resultados de mis dos inversiones. En el caso de la parte de arriba, el futuro del IPC, yo compré en 40,000 puntos. El precio al vencimiento es 41,000. Me estoy ganando 1,000 puntos, lo cual me representa una utilidad de 10,000 pesos. 10,000 pesos sobre 35,000 pesos que invertí me genera un rendimiento sobre mi inversión de 28.57%. ¿Sí lo ven? Es decir, yo puse 35,000 y gané 10,000 sobre esos 35,000. Tuve un rendimiento favorable, positivo, de 28.57%. Ahora, en el caso del Naftrax, también voy a tener un rendimiento. Voy a haber puesto, compré en 40 pesos por título, el precio de cierre al vencimiento de los Naftrax va a ser de 41. Como les digo, si el IPC vale 41,000, el Naftrax está muy cercano a los 41 pesos. Estoy ganándome un peso por título. Si me compré 10,000 acciones, 10,000 ETFs, voy a ganarme 10,000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Estoy ganándome los mismos 10,000 pesos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que para ganarme estos 10,000 pesos en el Naftrax, yo tuve que poner 400,000 pesos. Tuve que desembolsar muchísimo capital para ganarme estos 10,000 pesos y eso me genera un rendimiento sobre mi inversión de 2.5%. ¿Qué quiere decir esto? Véanlo en los dos sentidos. Gané la misma cantidad de dinero, pero para uno, con los futuros, tuve que poner muchísimo menos inversión al inicio y por lo tanto el retorno sobre mi inversión es muchísimo mayor que lo que tuve que poner en el Naftrax. Ahora, haciendo aquí el comparativo, de esta forma se puede observar el efecto del apalancamiento, lo que les decía, ¿no? Dado que al inicio solamente pongo el colateral que me requiere la cámara, pues obtengo ese diferencial de rendimientos. Ahora, imagínense que yo tengo 400,000 pesos en la bolsa. Bueno, puedo comprar un futuro y poner 35,000 y el dinero restante invertirlo en otra cosa. O la otra, puedo comprar más futuros, porque por cada futuro, por cada contrato, yo tengo que poner 35,000 pesos. Es decir, me va a alcanzar aproximadamente para 12 futuros. Entonces, yo con 400,000 pesos, si quisiera invertir todos, tengo dos alternativas. Comprar 10,000 títulos de Naftrax y hacer mi inversión de 400,000 pesos. O poner esos 400,000 pesos en colateral en la cámara de compensación, lo cual me va a permitir comprar 12 futuros, 12 contratos, lo cual va a hacer que mi inversión sea potencialmente mayor. Ahora, es un riesgo porque puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Si el mercado en vez de irse para arriba hubiera ídose para abajo, bueno, yo hubiera perdido la misma cantidad de dinero, pero el retorno sobre mi inversión hubiera sido mucho mayor en el caso de los futuros, en el sentido negativo. Hay que tener cuidado con esto porque no todo es gané, ¿no? Siempre hay que entender que dependiendo del movimiento, yo voy a tener un rendimiento positivo o negativo, ¿sí?
Vamos a hacer ahora finalmente, y para concluir y pasar a la sección de preguntas y respuestas, una especie de ejercicio en que combina los futuros con los ETFs para que vean que no es como tal una competencia. Y sé que el título de esta plática es en qué invertir, pero probablemente podemos encontrar una alternativa para invertir también en los dos y ayudarnos y favorecernos y beneficiarnos de el uso que tienen los derivados, que es la cobertura de riesgos. Como les decía, no es una competencia entre sí y se complementan para hacer arbitrajes o coberturas de mercado. Y para esto vamos a hacer el siguiente ejercicio. Existen dos maneras de hacerlo. Comprar el ETF, es decir, por ejemplo, compro Naftrax y simultáneamente vendo un futuro. Si yo compro Naftrax, voy a querer que el precio del Naftrax suba. Si yo vendo un futuro, voy a querer que el precio del futuro baje. Entonces, digamos que por un lado estaría ganando y por el otro lado estaría perdiendo, dependiendo qué pase con el mercado, pero estoy, digamos, neutralizado. La otra alternativa es vender en corto el ETF, pedirlo prestado y venderlo en corto, y simultáneamente comprar un futuro. También esto es válido. Entonces, lo que gano con uno, lo pierdo con otro, ¿no? Estoy neutralizado en términos de riesgo. Ahora, me dirán, pero si todo lo que ganas con uno lo pierdes en otro, pues qué chiste tiene hacer todo esto. Bueno, ese no es el punto. El chiste es que lo que ganes con uno sea ligeramente mayor a lo que pierdes con el otro, para que ese diferencial en el cual estás neutralizado en riesgo te permita obtener una utilidad libre de riesgo de mercado, y por eso se considera un arbitraje. Vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que el día de hoy, 3 de diciembre del 2020, el día de hoy, se observan las siguientes condiciones de mercado. El IPC Spot, 41.877 puntos, como decía, ahorita ya está ligeramente más arriba. Pero bueno, vamos a suponer que el IPC Spot está sobre ese nivel. Vamos a suponer también que la tasa anual de dividendos que se espera paguen las emisoras, las acciones que componen el IPC, sean de 2.35% anual, más o menos que esa sea la tasa de dividendos. Y vamos a suponer también que nosotros podemos pedir dinero prestado al 4.25%, que es más o menos donde andan ahorita las tasas, la tasa de referencia de Banco de México, sobre 4.25%. Yo puedo pedir dinero prestado. Vamos a obtener que con esto se obtiene que el precio teórico del futuro del IPC con vencimiento en marzo del 2021 es un futuro que todavía tiene entre 3.5 y 4 meses de vencimiento, de vigencia, de vida. El precio teórico se encontraría a partir de esa fórmula que viene ahí, que para resumirlo y no leerlo nada más de forma matemática, es el nivel del IPC spot, el nivel del IPC del mercado actual, del mercado de contado, llevado al futuro con una tasa de fondeo, con una tasa a la cual se puede pedir dinero prestado, y descontándole la tasa de dividendos que se espera que se pague por las emisoras entre hoy y la fecha de vencimiento de mi futuro. Ese va a ser el precio del futuro, teóricamente. Ahora, sustituyendo en esa fórmula los datos que vienen en la parte de arriba, me dice que si el precio del IPC hoy está en 41.877, el precio del futuro es 42.111. Ese sería el precio teórico. Ahora, si yo voy a comprar, a mí me gustaría siempre comprarlo por abajo del teórico. Y si yo voy a vender futuros, me gustaría venderlo por arriba del teórico. Y todo esto va a depender de las condiciones, de la oferta y la demanda que pueda existir por este tipo de instrumentos. Vamos a pasarnos a la lámina para entender rápidamente qué pasará con nuestras inversiones. Un momento que carguen. Ya, perdón, vamos a imaginar que esas son las condiciones de mercado actuales. El precio del futuro del IPC está, se cotiza en MexDer, como viene el cuadrito azul, ¿no? Hay alguien que lo quiere comprar a 42.130 y alguien que lo quiere vender en 42.150. Como ven, son precios que están cercanos a ese precio teórico que yo hablé en la lámina anterior. Y por el otro lado está el Naftrax, que es el cuadrito verde, que hay quien me lo compra en 41.86 y hay quien me lo vende en 41.87, que como también ven, es el nivel del IPC spot, como les decía, dividido, ¿no? Ahora, para realizar el arbitraje, vamos a realizar las siguientes operaciones. Voy a pedir dinero prestado. Una de las ventajas de este arbitraje es que no necesito yo tener dinero, lo puedo hacer con dinero que me van a prestar. Pido dinero prestado para comprar 10.000 títulos de Naftrax. Voy a comprar 10.000
Fast Track al precio al que me los venden en el mercado. Me los venden a 41.87. Entonces, pido dinero prestado para comprarlo. ¿Cuánto necesito pedir? Bueno, 10 mil por 41.87. Necesito pedir 418,700 pesos. Los pido prestado y simultáneamente, al mismo tiempo exactamente, vendo un futuro. ¿A qué precio puedo vender el futuro? Bueno, a donde me lo compran, que es el cuadrito azul que dice compra en 42,130. Donde me lo compran, ahí lo vendo. ¿Ok? Entonces, con esto estoy cubriéndome de la siguiente manera. Vamos a ver esta lámina que habla. ¿Qué va a pasar? Vamos a hacer ya la revisión de la inversión y del arbitraje. Para consolidar este arbitraje es necesario esperar a que transcurra todo el tiempo, llegar a la fecha de vencimiento de marzo, del futuro de marzo, y vamos a verlo de la siguiente manera. El préstamo de dinero que yo solicité generó intereses. ¿Cuánto? Pues me lo prestaron al 4.25 durante 106 días, que son los días que faltan para la fecha de vencimiento del futuro a partir de hoy, y esa era esa cantidad de intereses, 5,239 pesos. Por lo tanto, la deuda va a ascender a 418,700 más 5,239. Ahora, la posición corta del futuro me va a pagar o voy a tener que pagar de acuerdo a cómo cierre el IPC en el mercado de contado. Los NAFTRACs en esa fecha de vencimiento los voy a salir a vender. Lo que yo compré los voy a salir a vender para cobrarlos y ahora yo tener dinero, ¿no? Vendo mis NAFTRACs en la bolsa y ahora tengo el dinero. Ahora, la idea de esto es que cualquier pérdida en los NAFTRACs sea compensada por una utilidad en los futuros y viceversa, todo lo que perdí en los futuros sea compensado por una utilidad en el NAFTRAC. Ahora, importante, como yo compré los NAFTRACs y el IPC pagó dividendos, las acciones que componen el IPC pagaron dividendos durante estos 106 días, bueno, yo como tenedor de NAFTRAC puedo... voy a recibir esos dividendos, ¿no? También los ETFs pagan dividendos de acuerdo a los dividendos que son pagados por las emisoras que componen el ETF. Entonces, si yo esperaba que el IPC pagara 2.35% de tasa de dividendos durante 106 días, bueno, sobre mi inversión de 418,700 pesos voy a haber obtenido 2,897 pesos de dividendos en efectivo que voy a haber cobrado. Ahora, vamos a analizar dos posibles escenarios. Como yo les decía, un arbitraje es una utilidad libre de riesgo de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Independientemente de que el IPC haya subido o haya bajado, yo voy a ganar. Vamos a ver, aquí esta es la lámina, que como ven tiene ahí un IPC con una flechita verde hacia arriba. Supongamos que el IPC subió y que en la fecha de vencimiento de mi futuro de marzo, el IPC se fue a 43,000 puntos. Es decir, con los NAFTRACs que compré, voy a haber ganado porque yo los compré en 41.87 y ahora valen 43 pesos en el mercado. Por 10,000 títulos que compré, me gané 1 peso 13 centavos por título, que significa una utilidad de 11,300 pesos. Por el lado del futuro, yo voy a haber perdido dinero porque yo lo vendí en 42,130. Y el precio del IPC quedó por arriba, quedó en 43,000. Es decir, la diferencia en puntos por 10 pesos es mi pérdida monetaria, que representa una pérdida de 8,700 pesos. Ahora, todo el arbitraje para revisarlo va a ser la siguiente. Mi ingreso por la venta de NAFTRACs, vendo los NAFTRACs en el mercado y me entran 430,000 pesos, ¿no? A 43 pesos por título, 10,000 títulos, me entran 430,000 pesos. Pago la deuda que asciende a 423,939, que es lo que pedí al inicio más los intereses. Le resto lo que perdí con el futuro, que son 1,700 pesos, y le sumo los dividendos cobre, es dinero que me entró a la bolsa en efectivo. Si hacen esa operación que viene ahí, les da una utilidad de arbitraje de 258 pesos. Ahí dan. Hay dos puntos interesantes aquí a analizar. La primera, si ustedes sí cuentan con el dinero, entonces se ahorran los intereses como tal, pues no lo vean de esa manera. Hay un costo de oportunidad financiero muy importante, que es decir, el hecho de que yo tenga el dinero y no tenga que pedir el préstamo, bueno, ese dinero comprando los NAFTRACs con mi propio dinero, estaría yo dejando de poder invertir ese dinero en otra parte. Entonces hay un costo de oportunidad y para que un arbitraje sea favorable, por lo menos me tiene que dejar un retorno superior a las tasas libres de riesgo del mercado. Si me deja algo menor a la tasa libre de riesgo, bueno, que hago todo este relajo, si mejor lo hubiera invertido en CETES, si hubiera obtenido un mejor rendimiento. Entonces, la ventaja de esto es que esos 258 pesos ya son sobre esa tasa a la cual me los prestaron.
excedente con el cual yo ya pagué la deuda y además me quedó esto. Es decir, yo no usé recursos míos. Ahora también me dirán, por todo, voy a hacer todo este relajo por 258 pesos de más, ¿no? En vez de hacerlo con un futuro y con 10 mil Naftrax, pues háganlo con 10 futuros y con 100 mil Naftrax. Entonces eso va a ser un cero de más y así sucesivamente. Ahora, vamos a analizar rápidamente el escenario de la baja del IPC. Tenemos el IPC con la flechita roja, ¿no? Que es como si ahora el IPC bajara, y vamos a suponer que el IPC se bajó a 41.500 puntos. Es decir, el flujo de efectivo va a ser el siguiente. Para el caso del Naftrax, el P&L, lo que voy a haber ganado o perdido con los Naftrax, ahora voy a haber perdido, porque los compré en 41.87 y ahora los voy a vender. 41.50 a un precio más bajo por 10.000 títulos, estoy perdiendo 37 centavos por título, que me representa una pérdida de 3.700 pesos. Ahora, en el caso del futuro, voy a estar muy contento porque gané dinero. Yo lo vendí en 42.130, se baja el IPC y yo estoy ganándome ese diferencial en puntos del futuro. Me estoy ganando esa cantidad de puntos por 10 pesos, me genera una utilidad de 6.300 pesos. ¿Sí? Ahora, nuevamente regresando a la fórmula y a la suma de Naftrax, es el ingreso por la venta de Naftrax, salgo al mercado a reventar mis Naftrax y me entra dinero. Pago la deuda con ese dinero más lo que gané en el futuro del IPC, ahí tengo una utilidad en el caso de los futuros, me entra dinero en efectivo que me lo paga la contraparte, más los dividendos cobrados, me vuelve a dar una utilidad de arbitraje de los mismos 258 pesos. Ahora, si yo este ejercicio lo hiciera y lo exagero y en vez de decir que el IPC se bajó a 41.500 puntos, digo que se fue a 30.000 puntos, o en el lado de la flechita verde que el IPC subió, en vez de decir que subió 1.000 puntos, digo que se fue a 60.000 puntos, todo esto está perfectamente cubierto y va a hacer que el arbitraje sea exactamente igual a 258 puntos. Es bien importante entender, y ya nada más para concluir, que esto es un arbitraje que es una operación libre de riesgo de mercado. ¿Qué quiere decir? Que a mí no me importa qué pase con el IPC, yo estoy seguro que voy a ganar esta cantidad de dinero. Ahora, existen otro tipo de riesgos, que son riesgos que también hay que tomar en cuenta, que uno es un riesgo de liquidez, ¿no? ¿Qué pasa si a la hora de querer vender los Naftrax no encuentro a alguien que me los compre o encuentro a alguien que me compre menos de los que tengo? Bueno, hay un riesgo de liquidez porque voy a tener a lo mejor que sacrificar precio a cambio de poder vender todo. Entonces, ese riesgo hay que tomarlo en cuenta. Y el otro riesgo importante es el de los dividendos. Yo ahí estoy asumiendo que las empresas que componen el IPC van a pagar esa tasa de dividendos que yo estoy esperando. Pero ¿qué pasa si se viene una crisis y los dividendos pagados son menores y las empresas no tienen dinero para pagar los dividendos? Bueno, el no cobrar esos dividendos que yo estoy esperando podría hacer que mi utilidad del arbitraje se reduzca a tal grado que incluso podría voltearse y volverse una pérdida garantizada, ¿no? Entonces, es bien importante poder estimar o poder aproximar el tema de los dividendos en el caso de una operación de arbitraje así. Con esto estaríamos concluyendo con la presentación y me gustaría pasar al tema de las preguntas y respuestas, adelante de lo de las dudas que les hayan salido. Perfecto, pues muchas gracias, Aarón. Gracias por compartir con todos los que están conectados, que son casi 750 personas que están conectadas en este momento, pues escuchando justamente cuáles son las opciones en las que pueden invertir, si a través de los futuros o a través de los ETFs. Y como bien los mencionas, ya tenemos varias preguntas que hemos recogido del chat. Y empezamos con la primera, ¿te parece, Aarón? Y nos pregunta Eric. Claro, perfecto. Perfecto. ¿Invertir en derivados en México solamente es para pequeños inversionistas? O sea, si los pequeños inversionistas pueden invertir en derivados en México. Por supuesto que sí. Para invertir en un derivado en México no hay como tal un monto mínimo. Puede ser para pequeños o para grandes inversionistas. Para hacerlo es necesario aperturar una cuenta. A visitar la página de MexDer. Ahí pueden encontrar una sección que dice cómo operar en MexDer, abrir una cuenta. Van a tener que abrir una cuenta con algo diario, así como cuando quieren comprar un ETF o una acción tienen que abrir una cuenta en una casa de bolsa. Bueno, para operar en MexDer es necesario abrir una cuenta con un operador de MexDer, con un socio que pueden acceder al MexDer. Como tal, no hay un monto mínimo. Puede ser para pequeños inversionistas. Por ejemplo, en el caso del futuro del IPC,
decía, de 400,000 pesos, necesito tener 35,000 pesos, que probablemente también puede ser un monto grande, ¿no? Pero si yo quiero hacer una inversión, existe, por ejemplo, para que lo tengan en mente, el mini IPC, que es un futuro 5 veces más chico. En vez de que el precio sea 10 pesos por punto, lo cual hace que la inversión, en vez de ser de 400,000, bueno, sea 5 veces menor, alrededor de 80,000 pesos la inversión, y por lo tanto también el menor. Entonces, la respuesta es sí, el mercado de derivados en México está abierto para cualquier inversionista del tamaño que sea. Perfecto, muchas gracias, Aarón. Nos pregunta Fernanda, en el caso de los futuros sobre índices, ¿qué pasa en el vencimiento? ¿La compraventa se hace sobre qué? ¿Sobre los componentes del propio índice? La compraventa como tal, no se realiza aquí como tal una compraventa, sino que se toma como referencia el precio de cierre del IPC, del índice en la bolsa, en el mercado de contado, y se compara, se hace la resta contra dónde lo compraste o lo vendiste. Y ese diferencial es el que se paga en efectivo a 10 pesos por punto. Entonces, como tal, se hace una compraventa, pero es un contrato que liquida por diferencias. Dado que los puntos no son entregables, no son un activo tangible, no son entregables como tal, entonces se le asigna un valor por punto y se paga esta diferencia. Pero yo creo que ya queda mucho más explicado y esperemos que ya mucho más. Nos pregunta Lizeth, ¿cuáles son los tipos de mercados desde los que se pueden contratar productos derivados? Bueno, alrededor del mundo existen muchas bolsas de derivados, ¿no? En Estados Unidos es muy popular el mercado de derivados. Aquí en México, como les decía, existe el MEXDER. Existen muchas bolsas de derivados y a través de cada una de estas exposición o cobertura de diferentes subyacentes. En MEXDER tenemos exposición a subyacentes locales, ¿no? Al IPC, a acciones mexicanas, a CETES, a la tasa TIIE, a los bonos del gobierno mexicano. Si queremos obtener exposición a otro tipo de subyacentes, bueno, existen otras bolsas, ¿no? En Estados Unidos puedes adquirir exposición al S&P o al Nasdaq o como decía, a lo mejor al precio del petróleo, al precio del maíz, a través de otras bolsas de derivados que existen alrededor del mundo. Entonces, todo depende contra qué subyacente te quieras cubrir, es la bolsa que debes de elegir, ¿no? Y aquí en MEXDER tenemos subyacentes, y no menos importante, el peso dólar, ¿no? La cobertura de la divisa, el peso dólar lo tenemos listado aquí en MEXDER. Perfecto, Aarón. Nos pregunta Víctor, ¿se pueden operar los ETFs a través del SIC o hay que ir a Estados Unidos o otros países? Creo que ahí la ventaja que tiene el SIC es justamente participar de los mercados internacionales desde México, pero de manera muy precisa, ¿se pueden operar los ETFs a través del SIC? Correcto, se pueden operar a través del SIC. De hecho, en la lámina que puse los ETFs internacionales, tanto los apalancados como los no apalancados internacionales, todos estos cotizan en el SIC de la Bolsa Mexicana de Valores. Para los que no saben, el SIC es el Sistema Internacional de Cotizaciones, que es el mercado que está localmente en pesos, a través del cual se pueden comprar acciones y ETFs extranjeros, ¿no? Del mercado de Estados Unidos y de algunos otros países. Entonces, sí, todos estos ETFs se pueden adquirir a través del SIC y tienen suficiente liquidez para hacer las coberturas y las inversiones que se requieran. Y hablando sobre ETFs, nos pregunta Eliani, ¿cómo puedo adquirir un ETF? Bueno, como les decía, para adquirir un ETF únicamente es necesario tener aperturada una cuenta con alguna casa de bolsa, y así como compran acciones de la empresa que quieran, ¿no? Por decir, de Cemex, de Walmex, de Bimbo, de América Móvil, cualquier empresa, incluso acciones de la misma empresa, Bolsa Mexicana de Valores, la compran a través de una casa de bolsa. Bueno, para comprar un ETF es exactamente igual. Se negocian, hay oferta y demanda, hay un precio de compra, hay un precio de venta, y si yo quiero comprar, tengo que tomar el precio al que me los venden. Se compran tal cual en pesos como si fuera una acción. Y la verdad es que hay muchas opciones para poder invertir a través de los ETFs. Nos pregunta Daniela, ¿los futuros le sirven más a las empresas o a los inversionistas individuales, refiriéndose en tiempo a corto plazo?
No, yo ahí la respuesta creo que es no. Yo creo que tanto un inversionista individual, un minorista, como una empresa o un banco puede obtener un beneficio importante en los futuros, ¿no? La principal ventaja que tienen los futuros contra los ETFs es el tema del uso del capital. Yo a lo mejor como un inversionista pequeño no quiero desembolsar todo el dinero que tengo y a lo mejor mi negocio necesita hacer inversiones de otro tipo. Entonces, para hacer una cobertura únicamente voy a necesitar poner el colateral inicial. Entonces, yo creo, yo como lo veo, es un futuro, le sirve a cualquier tipo de inversionista, no importa el tamaño. Obviamente, cuántos futuros vas a comprar, ahí sí va a depender de tu tamaño y de tus necesidades, pero realmente los futuros son productos que se adecúan a las necesidades del mercado minorista también. Y esa, digamos, falsa creencia que a lo mejor nos han hecho creer de que los futuros o los derivados son un instrumento peligroso y que mejor no te metas en ello y mejor métete en ETFs o en acciones, es una situación falsa, porque los derivados tienen tantas ventajas contra los ETFs, y repito, no es como tener una competencia, sino beneficiarnos y tratar de encontrar la mejor alternativa de inversión, que pueden adecuarse perfectamente a las necesidades de un inversionista minorista, y no hay que tenerle miedo, ¿no? Adelante, se puede hacer y nos pueden ofrecer todas estas ventajas que mencioné en la presentación. Exacto, como bien menciona Sara, no se trata de que compita un instrumento contra otro, sino diversificar y ver cuál se adapta más a tus necesidades como inversionista, ¿no? Nos pregunta Alberto, ¿podrías explicar un poco los CFDs, por favor? ¿Me la puedes repetir, por favor? Claro, sí, que si podrías explicar qué son los CFDs. No sé, no te estoy alcanzando a entender las siglas. Es CFDs. Son los Credit Default Swaps. Ah, ok, CDS, Credit Default Swap. Exactamente. Okay. Credit Default Swap. Ok, un CDS, y alejándonos un poquito del tema y del punto central de esta presentación, es un contrato de derivados en el cual se garantiza o se asegura el potencial incumplimiento de una obligación. Es decir, yo pago una prima por adquirir un derecho de que en caso de que una obligación o un bono no pague a la fecha de vencimiento del bono, no pague sus obligaciones, entonces a quien le compré el CDS, el Credit Default Swap, obligado a pagarme, ¿no? Estoy cubriendo una exposición ante un posible default, ante un posible impago, y esto fue mucho en la crisis del 2008 ante los CDS que estaban referenciados a hipotecas. ¿Qué quiere decir esto? Que si los que tenían las hipotecas no pagaban su hipoteca al banco, entonces yo podía invertir o podía cubrirme, podía apostar a que no iban a pagar las hipotecas. Entonces pagaba una prima, y en caso de que no se pagara esa emisión, ese bono, entonces a quien le pagué la prima estaba obligado a pagarme un cierto nominal, ¿no? Entonces ese es el Credit Default Swap, que les digo, no va tanto de la mano con esta presentación, pero es un tipo de instrumento derivado que se suele negociar en los mercados. Perfecto, muchas gracias, Aarón. Nos pregunta Eric Giovanni, ¿quién es la contraparte que tiene que pagar el rendimiento en dado caso de que se genere con la adquisición de un futuro? La contraparte que pierde es la contraparte que se mueve en su contra el precio del subyacente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo derecho a comprar, vamos a pensar, yo compré un futuro de una acción a 10 pesos. Si yo compro a 10 pesos, yo tengo derecho a comprar en 10 pesos. Si en el mercado se va a 15, yo estoy muy contento porque tengo derecho a comprar en 10 algo que vale 15. Pero ¿quién va, no va a estar tan contento? La contraparte, quien está obligada a venderme las acciones en 10 cuando en el mercado las podría estar vendiendo en 15, ¿no? Lo mismo sucede con el IPC. Si el IPC subió, yo estoy contento porque tengo derecho a comprarlo a un precio cuando en el mercado está por arriba. Entonces, todo este diferencial de puntos me los va a pagar la contraparte, que fue la parte vendedora del contrato. Ahora, por el contrario, el vendedor lo que quiere es que el precio del IPC se baje. Si se baja, entonces el diferencial donde lo vendió está en el mercado, va a ser liquidado en pesos por la contraparte que se lo compró al momento de realizar la operación. Perfecto. Gracias, Aarón. Nos pregunta por acá Alan Eduardo, desde el punto de vista de cobertura de riesgos, ¿qué instrumento es mejor, un futuro o un ETF?
Yo diría, digo, estoy convencido de que, ¿cuál es mejor para una cobertura de riesgos? El futuro. Principalmente por lo que decía de que puedes hacer una cobertura hacia arriba o hacia abajo sin necesidad de un préstamo de valores. Y además no necesito desembolsar todo el capital. Ahora, con un ETF también me puedo cubrir o también puedo adoptar una exposición del mercado, pero el ETF en sí me permite hacer una inversión hacia arriba, ¿no? Creo que el ETF va a subir de precio, entonces lo compro y lo venderé más caro en caso de que suba, ¿no? Venderlo en corto, como les decía, es un poco caro y un poco difícil conseguir el préstamo de valores. El tema del derivado me permite hacer una cobertura. Yo, como hice el último ejemplo, estoy haciendo una cobertura de un ETF a través de un futuro. Entonces, realmente para hacer las cobertas, considero que la mejor manera de hacerlo es a través del derivado del futuro. Perfecto. Nos pregunta Luis Fernando de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. ¿Los apalancamientos son seguros? En dado caso de que no sea así, ¿cuáles serían las consecuencias? Veamos el apalancamiento como un beneficio, pero más que nada hay que entenderlo como me optimiza el uso de mi capital. Si yo me apalanco desbordadamente, le voy a meter demasiado riesgo a mi portafolio y, por lo tanto, se puede convertir en algo contraproducente, porque si el mercado se mueve en mi contra, puedo perder todo lo que tengo y más que lo que tengo, ¿no? Al estar apalancado, puedo perder más de incluso lo que tengo. Ahora, por el contrario, si gano, bueno, voy a estar muy contento, pero veámoslo más que como qué tan riesgoso es. Sí puede ser riesgoso, pero hay que saberlos utilizar, hay que utilizar con inteligencia, con prudencia y no sobreapalancarse, porque si me sobreapalanco, entonces sí existe un riesgo de más. Entonces, veamos el beneficio del apalancamiento como una facilidad de optimizar el uso de mi capital. Los recursos con los que cuento actualmente son más eficientes si me apalanco que si gasto mi dinero desde el día de hoy o si utilizo mi dinero desde el día de hoy. La siguiente pregunta es de Martín. Dice, mi estrategia es a largo plazo. Si invierto en ETFs en el extranjero, ¿tengo que pagar impuestos en México al momento de cobrarlos o cada vez que tenga ganancias o pague dividendos? Hay un tema más. Es correcto. Sí, de hecho, y esa es una de las principales ventajas del SIC, lo que decía. Si tú quieres comprar como mexicano un ETF, yo recomendaría comprarlo en el SIC, aquí en la Bolsa Mexicana de Valores, puesto que el impuesto que hay que pagar, la parte fiscal, tiene un incentivo que únicamente tienes que pagar el 10% sobre la ganancia de capital, que sucede lo mismo con acciones locales que con acciones internacionales y con ETFs internacionales. Ahora, si yo compro los ETFs en el extranjero directamente, la carga fiscal es muchísimo mayor. Estoy perdiendo ese incentivo y la carga fiscal es muchísimo mayor. Si no me equivoco, tendrías que estar pagando hasta 30-35% de impuestos de carga fiscal si compro el ETF en el extranjero contra si lo compro aquí directamente en México en el SIC. Es una de las ventajas, como bien mencionas, Aarón, de contar con una plataforma como la del SIC, que desarrollamos en la bolsa ya desde el 2000. Ya más de 15 años, ¿no? Más de 15 años. Nos pregunta Lisset, ¿se pueden proteger los beneficios y limitar las pérdidas operando con los futuros? Sí se pueden proteger los beneficios y limitar las pérdidas. Digamos que vamos a suponer que yo compro una acción y a lo mejor compro una acción y me da miedo que esa acción pueda bajar hasta cierto precio. Entonces, por ejemplo, y tampoco fue el tema de esta conferencia, pero por ejemplo, con el caso de las opciones, yo puedo comprar una acción y simultáneamente pegarle o comprarle una opción de venta, una opción tipo put. ¿Qué va a hacer esto? Que si el precio de la acción cae, yo puedo garantizar a través del pago de una prima al inicio a qué precio voy a vender las acciones. Yo puedo ponerle, digamos, un seguro. Las compro en 10, pero si caen por abajo de 8, yo sé que las puedo vender en 8. Entonces, sí se pueden limitar las pérdidas y también se pueden, asegurar rendimientos, pero no me refiero a asegurar rendimientos que al comprarlo ya sabes cuánto, sino que si a lo mejor tú tienes una acción y vas ganando, pero no te quieres deshacer de esa acción, a lo mejor por
una cuestión fiscal, o a lo mejor porque quieres mantener tu portafolio a largo plazo, pero quieres a lo mejor pasar una temporada protegido, ¿no? A lo mejor viene un reporte trimestral, o estamos pasando por una crisis, o viene algo complicado. Bueno, a lo mejor puedo poner o adquirir un derivado, vender, por ejemplo, un futuro que me dé derecho a vender esas acciones. Entonces, yo estoy cubriendo el subyacente con el derivado sin necesidad de estar deshaciéndome de ese subyacente. Creo que bastante bien explicado, Aarón. Nos pregunta aquí, Brandon, más que pregunta, nos pide que si les puedes recomendar bibliografía, opciones de libros para poder especializarse en derivados. Desde tu experiencia, ¿qué les recomiendas, Aarón? Sí, claro, sí les puedo recomendar. De hecho, la bolsa hace una labor, creo, muy importante en tema de educación financiera y de cultura financiera. Si ustedes acceden a la página de la bolsa y a la página de Mexder principalmente, van a encontrar ahí mucho material y mucha información acerca de derivados. De hecho, ahí está por ahí el blog, seguramente lo han leído, el blog Hablemos de Bolsa, en el que tenemos participación activa. Viene ahí una serie de artículos que hemos escrito que habla desde un punto de vista muy básico y se va sofisticando poco a poco de qué son los derivados y cómo se utilizan. Entonces, en cuanto a bibliografía, yo creo que la mejor fuente es lo más actual que hay, y entrar a la página de Mexder, creo que ahí se puede encontrar. Ahora, en cuanto a libros importantes, bueno, está el libro más famoso en los derivados del autor John Hull. Lo recomendaría si alguien quiere comprar un libro. Bueno, es un libro muy completo que habla muy a fondo y a detalle de qué son y cómo funcionan los derivados. Es que tenemos muchos saludos, Aarón, de diferentes partes del país, de Mérida, de Tlaxcala, de Veracruz. La verdad es que nos están, los que están conectados, ya tenemos un buen número, 900 personas conectadas. Esto nos da mucho gusto y porque ha llamado mucho la atención y todos te mandan a felicitar. Aarón, te pasaremos las felicitaciones. Vamos a tomar algunas otras preguntas que nos dicen. Por acá. Adelante. ¿Es sencillo y de poco costo seguir en tiempo real el precio de un derivado en el Mexder? Ahí yo creo que habla más de justamente de las plataformas, ¿no? De Mexder. Sí, yo diría que puede ser relativamente sencillo. Hay algunas plataformas que ofrecen la información con un cierto tiempo de retraso. Para adquirir el tiempo real siempre tiene un costo, pero no debe ser un costo muy elevado, ¿no? Hay diferentes plataformas, por ejemplo, la aplicación de Cibolsa, ¿no? Que ahí viene en esta lámina que está ahí para que la descarguen en sus aplicaciones del celular. La aplicación de Cibolsa cuenta con información del Mexder, de los futuros del dólar, de los futuros del IPC. Y por el contrario, también, si quieren tener información en tiempo real, bueno, podrían aperturar una cuenta con algún intermediario para invertir en Mexder y forzosamente entonces tendrían que tener el tiempo real para poder invertir con las condiciones actuales de mercado. Entonces, yo diría que no necesariamente es muy costoso. Obviamente, si alguien tiene por ahí una terminal de Bloomberg o un sistema de información de estos, que sí son costosos, ¿no? Como tal, los sistemas, el contratar la información en tiempo real de los productos de Mexder no es tan costoso. Perfecto. Ya vamos a ir cerrando. Nos preguntan, ¿cuál es Ariadna Mariela, cuál es la diferencia de los futuros y los forwards? Ahí ya un tema más académico. Sí, es una buena pregunta. La principal diferencia entre un futuro y un forward es que los futuros se negocian en bolsas, en bolsas de derivados, en mercados estandarizados y organizados como el Mexder. Y los forwards son contratos OTC, over the counter, son contratos bilaterales entre un comprador y vendedor en el que se pacta el precio de compraventa en una fecha futura, pero no hay una bolsa y no hay una cámara de compensación de por medio. Entonces, el principal riesgo de un forward es que existe el riesgo de incumplimiento. Si una de las partes no paga, no hay una garantía de por medio o no hay cámara que se esté obligada a hacer frente a esta obligación. Entonces, esa es la principal diferencia, el mercado en el que se negocian. En las bolsas son futuros, en el mercado over the counter es forwards. Perfecto, muy bien explicado, Aarón. Pues ya con esto estamos concluyendo, Aarón, no sin antes pues agradecerte que nos acompañes en este cierre de Jueves de Bolsa Online de esta temporada 2020. La verdad es que ha sido toda una experiencia
y que nos ha orillado justamente a hacerlo de manera mucho más virtual. Y eso, ahí tenemos los resultados, hoy 900 personas conectadas. Impensable que 900 personas estuvieran en el auditorio de la bolsa. Entonces eso nos da mucho gusto porque nos da, abrimos la posibilidad de que desde otros estados de la República estén conectados y estén justamente aprendiendo más sobre futuro, sobre derivados y sobre lo que hacemos en Nexer. Y saludos a, pues, a Yucatán, a Villahermosa, y son casi 1,000 personas las que están conectadas. Muchas felicidades, Aarón. Has despertado mucho el interés con el tema que hoy has presentado, y agradecerte, pues prácticamente somos de casa, somos colegas, trabajamos ahí mismo en la misma empresa, y agradecerte que nos hayas acompañado en este cierre del jueves de Bolsa Online, Aarón. ¿Algo para concluir en esta tarde? Sí, pues gracias, gracias Alberto, gracias a ustedes, gracias a la bolsa que me invitó a participar, ¿no? Para mí es un orgullo y un honor trabajar y participar con este tipo de conferencias, y yo estoy convencido de que si queremos crecer como país y como mercado, es muy importante el desarrollo de la información y la cultura financiera. Entonces, entre más tipo de eventos, más eventos de este tipo, foros de este tipo se hagan, y obviamente esto del tema virtual ayuda porque tenemos alcance a muchísima más gente, creo que más de estos se hagan, mejor país vamos a ser y vamos a cumplir lo que nos proponemos como mercado, ¿no? Que es el desarrollo de la economía de México. Y digo, nada más agradecerles, encantado, y espero que les haya gustado. Lamentablemente no contamos con más tiempo para responder todas las preguntas que llegaron, pero bueno, los invitamos a seguir las redes sociales, cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, los datos de contacto, que nos las hagan llegar. Y bueno, nada más agradecer y que se animen, ¿no? Que no le tengan miedo al mercado, que no le tengan miedo a las inversiones. Comprar una acción, comprar un ETF, comprar un futuro es fácil y no se requiere de mucho dinero, y tampoco es un riesgo desbordado, al contrario. Y esto les va a ayudar a maximizar sus inversiones, maximizar sus rendimientos. Y bueno, piérdanle el miedo y anímense a hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Aarón. Gracias por acompañarnos en esta tarde, y a todos a los que nos han acompañado prácticamente a lo largo de este año. Al principio de manera presencial ya en las instalaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, pero ahora, bueno, a raíz de todo este tema de la pandemia, pues ha sido de manera virtual. Estamos muy contentos a todas las personas que se conectaron a los diferentes jueves de bolsa, a los webinars, y los esperamos en la siguiente temporada en el 2021. Esperen muchas sorpresas. Recuerden que estas presentaciones y las que hemos tenido las pueden encontrar a través de la aplicación de Jueves de Bolsa. Muy fácil, la pueden descargar a través de Google Play o de App Store, y ahí podrán revisar los contenidos que hemos desarrollado para todos y cada uno de ustedes, que lean nuestro blog Hablemos de Bolsa y que sigan nuestras redes sociales. Ha sido todo un gusto el poder estar con ustedes durante todo este año. A nombre del equipo de comunicación corporativa de la Bolsa Mexicana de Valores, muchas gracias a todos ustedes, y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente temporada de Jueves de Bolsa, que seguramente será online. Nos dará mucho gusto saludarnos nuevamente, pero por lo pronto, pues a seguirnos cuidando, a que todos estemos bien en casa, desearles unas muy felices fiestas por adelantado, y pues nos escuchamos y nos vemos en el 2021. Un gusto de que estén con nosotros. Me despido, soy Alberto Maya, responsable de comunicación corporativa, y a nombre de todo mi equipo, ha sido todo un gusto que nos hayan acompañado en la temporada 2020. Que pasen una muy buena tarde, y nos escuchamos en un siguiente Jueves de Bolsa.